Contame cómo fueron estos días de caminata, cómo lo vivís vos. Bueno, todo bien y tal. Ya acostumbrado a andar todos los días. Un poquito se cansan los pies y tal. ¿Es la primera vez que lo haces? Segunda vez. ¿Segunda vez? Sí. ¿Y cómo fue el año pasado cuando llegaste a la catedral? Todo bien, sí. Una alegría para llegar a la catedral, fue una alegría, una emoción para nosotros. Bueno, mi nombre es Matías Barbosa y estoy peregrinando por primera vez del Palomar. Así que ya va dos días con este. Así que voy bien, gracias a Dios, vamos bien todos los chicos. Así que... ¿Siente el cansancio? Y sí, depende. Porque hay algunos que están acostumbrados ya a caminar, hay otros que no. Y bueno, como por ejemplo ayer salimos y ya veníamos a la tarde ya medio cansados, pero así veníamos contentos, alegres. Así para no sentir el cansancio hasta llegar a las cuevas. Y eso fue todo del día de ayer y hoy día ven un trayecto más corto. ¿Qué piden cuando caminan? Tenemos, no sé, por fe a la Virgen que, no sé, que nos proteja de eso y todo, para que haga lluvia para los campos, encima ya necesitamos mucha lluvia para la hacienda, para que floten pasto, eso. Nosotros mayor parte lo hacemos, como digo, es una devoción y más que nada agradecerle a Dios nuestro Señor para que nos proteja a la familia especialmente, y nos sentimos contentos porque Él nos da lluvia, nos da pasto para fortalecer nuestros rebaños, para las familias. Nosotros queremos un agradecimiento, como un agradecimiento, más que nada. ¿Y ahora qué esperás el día el 15 que llega a la catedral? Y bueno, esperamos un día que, bueno, por mí yo lo anhelaba desde siempre y ahora es mi primera vez que estoy caminando, así que supongo que voy a llegar bien y eso es lo que quiero y más por todo hoy, este largo trayecto que voy a hacer es ofrecer mi vida al sacrificio a la Señor y el Virgen del Milagro para la protección de mi familia y que me dé todo lo que yo necesito, porque hay cosas que uno por ahí no alcanza y pide la bendición del Señor. En primer lugar, yo como presidente de la banda y fundador, le agradezco a todos los jóvenes que están, son mis hijos, primos, familia. Somos 18 aproximadamente de la banda de Sicuri, el Palomar. Le agradezco porque ellos hacen el esfuerzo para tocar las cañas, que es difícil. Pero bueno, Dios quiere que Dios los bendiga y por segundo año que lleguemos bien. Todos estamos con esa esperanza de llegar bien, como el año pasado llegamos bien, gracias a Dios. Y bueno, y a todos los que nos acompañan, también la Virgen de Guadalupe, que nos bendiga, y la Virgen Señor del Milagro, y les proteja a todas aquellas personas que nos están colaborando con comida, con agua, con gaseosa, con todo, y todo hospedaje. Que Dios les bendiga a todos.